Hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en la decimonovena etapa ya, la antepenúltima de la Vuelta a España, territorio Samu en Asturias, con final en Oviedo. Y vamos a ver si podemos conseguir esta etapa ganarla con el veterano asturiano. Para eso tendremos que intentar controlar que no haya escapadas, va a ser eso difícil, y si las hay, que no cojan mucha distancia. Y bueno, quería comentar en este vídeo que quiero dar las gracias, ¿no?, a un suscriptor que me mandó por correo los autógrafos, ¿no?, del equipo Euskaltel-Euskadi, que además fue muy gracioso ahí que Juan José Oroz le pareció bastante, bastante curioso, ¿no?, interesante que alguien hiciera vídeos del Euskaltel en YouTube, en Internet. Y bueno, se nos escapó Mikel Landa, que vaya pena, porque vamos a hacerle aquí seguramente ganar el maillot de la montaña. Y bueno, es el único que quedó por poner su estampa, su firma. Y bueno, muchas gracias a este usuario, a este suscriptor, a Tiyute123 o Tiyute123. Y vamos a ir para allá y a ver si podemos conseguir la victoria con el asturiano, que haría mucha ilusión. Vamos a lanzarlo. Vale, aquí estamos. Y para intentar conseguir controlar la etapa, vamos a poner, mira, mira tú por dónde, a Juan José Oroz a relevar. Y voy para los avituallamientos. Vamos a poner también a Jorge Azanza y a Pablo Urtasun. Vale, y vamos a poner a Gorka Verdugo, que proteja a Igor Antón. Y a Mikel Nieve, que proteja a Samuel Sánchez. Vale, a Mikel Landa, vamos a subirlos también. A Mikel Landa también lo subo. Y a Egoy no. Mikel Landa lo usaré luego. Lo empiezo ya usando sí, como hombre para que releve. Y a los demás los voy a ir subiendo, sí. Quiero tener aquí muy controlada esta etapa. Igor Antón, vale, ahora llegará Gorka Verdugo, que es el que le va a proteger. Parece que puede que lluevan, ¿eh? ¿No? No sé. ¿Está lloviendo ya? A ver, no oigo los cascos. No, pero puede que llueva, parece. Vale, Igor Antón ya lo mantenemos. Mikel Landa aquí en... Sí, ahora sí que está lloviendo, ahora sí. Muy bien, Mikel Landa ya lo ponemos a subir rueda. A subir rueda, a chupar rueda. Y a Samu vamos a subirlo. Vale, vamos a controlar la etapa de principio a fin. Supongo que habrá alguna escapada, pero bueno, ya de momento si alguien se escapa... Está lloviendo mucho, ¿eh? Uy, qué miedo. Lloviendo así pueden haber caídas. Vamos, Mikel. Llevan volandas a Samu a los altares, que acabamos en Oviedo. Vamos, Samu. Que Alberto Contador estaba a poquito más de 2 minutos. Y bueno, Chris Froome ya está lejos. Ahora veremos las clasificaciones y las repasamos. Quiero dejar ya mejor colocado a Samu, que está muy atrás. De momento estoy desgastando a tres hombres: a Zanza, Urtasun y a Juan José Oroz, que son tres buenos rodadores. Por cierto, increíble la victoria de Vasil Kirienka. Que es tremendo, ¿no? Sí que es un buen rodador y bueno, y contrarrelojista. Y ha sacado muy buenos resultados, ¿no? Como contrarrelojista el bielorruso. Y victorias en grandes vueltas. Aquí está Alberto Contador ya, bien, vamos a llegar a él dentro de nada. Vamos a poner ya a Igor Martínez que vaya bajando. Porque entre que baja y sube con el ritmo que hay. Aunque vayan bien, pero bueno, vale, aquí a Samu ya lo vamos a poner a mantener dentro de nada. Que Mikel Nieves se ha pegado un calentón, para llegar. Vale, aquí está atacando Javi Moreno, que es un tío peligroso. Para la etapa, ¿quién más? De Benís y de Clerc. Bueno, Javi Moreno aquí. Vale, no. Vamos a intentar subir un pelín más de esfuerzo. 73. Con Juan José Oroz. Con Azanza, pues también. Aquí otro que intenta. No, Slater ahí parece que estaba intentando, pero no. Y Pablo Urtasun también lo subimos un poco. Y vale, vamos a adelantar. Sí, al final sí. Y Kolovnev.
y Meyer. Vamos a cambiar la cámara y vamos a adelantar esto. De momento no están sacando mucho, 20 segundos. Esto es lo que quiero, controlar las fugas. Luego, cuando empiece ya el sube y baja, vamos a poner a Gorka Verdugo y a Gorka Verdugo y a Mikel Landa a tirar. 26 segundos, vale. Bueno, está subiendo un poco, pero aún queda mucha etapa. Queda algo menos de 150 kilómetros. La distancia es prácticamente despreciable. Que lo dice mucho Perico. Perico dice mucho lo de distancia despreciable. Ahí vemos las clasificaciones provisional por puntos. Mira, estamos sacando 93. Alberto Contador. La distancia se mantiene. Esto perfecto. Está controlado. Increíble Chris Horner. A mí me ha sorprendido, ¿eh? En rampas como las de Peñacabarga y en Cantabria, la verdad es que me ha sorprendido. Yo pensaba, está a punto de hablar como Jesús Gil, yo pensaba que ese tipo de rampas no le iban a venir muy bien, por mucho que sea un ciclista no muy grande y ligero, que ha llegado muy fino a la Vuelta a España, pero me está sorprendiendo, ¿eh? La etapa del Alto del Naranco no creo que debería, no creo que tuviese ningún problema para mantener ritmo y para estar delante. Y la del Angliru veremos. Porque en el Angliru se puede perder mucho tiempo, ¿eh? En el Angliru, minuto y medio, como estés flojo, lo pierdes. Porque estamos viendo que en Peñacabarga, en muy poco tiempo, Nibali se ha dejado medio minuto casi, ¿eh? En poca distancia. Alejandro Valverde todavía tiene alguna oportunidad remota. Está a poco tiempo de Nibali dentro de cabe, 1 minuto y 9 segundos creo que es, pero sobre todo lo que más que el tiempo es la sensación que da, ¿no? Porque en Peñacabarga ahí parecía que estaba bien. Luego hubo un momento que se le vio sufrir muchísimo, pero bueno, luego se ve que recuperó. Es que se ve que dan todos más o menos muy parecido. Quitando de Horner, que sin duda alguna. Yo soy el primer sorprendido, ¿no? Que se lo contesté a alguien. Que siga manteniendo esa fuerza, ¿no? Con su veteranía en la tercera semana. Y ahora, a falta de dos etapas realmente, porque la última etapa no cuenta, como ya sabéis, y queda el Naranco y el Angliru. El que lo tiene complicado es Purito. Purito igual se puede encontrar un podium si está bien, pero ganar Purito no. Está claro que no. Vamos, está muy difícil. Posibilidad tiene, pero bueno. Luego seguro que me equivoco y gana y mira, me alegraría muchísimo. Pero con mi experiencia yo creo que no. Que puede aspirar a un tercero, ¿no? A lo mejor se puede encontrar ahí un podium. Bueno, aquí vemos la clasificación. Que me han quitado pronto, pero bueno, 2:04 estaba Alberto Contador y la distancia es 1 minuto corto. Estamos controlando bastante bien la etapa. Vamos a poner a. Bueno, aún le queda, les queda a Oroz, a Azanza, Urtasun. Bueno, no voy a subirles más el ritmo, es que no es necesario, porque 1:28 es muy poco. 1:30, 1:40. Si llega a los 2 minutos, sí que ya. Sí, va, venga, voy a subirle, sí. Voy a subirle un poco más. Al 76. Azanza no, porque. Azanza. Y a Urtasun sí. Y ahora en cuanto empiece el puertecito este de tercera, pues nada, pongo a Mikel Landa y a Gorka Verdugo a relevar. Aquí exprimiendo a los rodadores en llano de Euskaltel. Dos minutos. Pero bueno, queda mucho.
Estoy aquí viendo el desnivel para ver cuándo empieza un poquito a subir, que está subiendo ya, ¿no? 1,56. Vale, vamos a meter a... Vamos a quitar a Zanza. Y vamos a poner a... Voy a poner a Gorka Verdugo mejor, porque es que Mikel Landa tiene una muy buena clasificación. Es que está el decimotercero. Entonces, con esa clasificación, mejor metemos a Gorka Verdugo en los relevos, que estará subiendo la distancia. Y Juan José Oroz ya que se mantenga, que ha cumplido muy bien. A Zanza también ya la había puesto. Y a Pablo Hurtasson también. Y vamos a dejar solo a Gorka Verdugo relevando. Mikel Landa, por la general que tiene, lo guardamos. Gorka, como está el 48º, pues mira. Ahí está. A un 75, yo creo que ahí puede. Puede hacer daño. Alguno ya se queda en el pelotón. Bueno, está siendo una etapa bastante rápida. Va, le subo a Gorka, tiene chicha. Realmente lo que voy a usarlo es 25 kilómetros seguramente al veterano escalador de Euskaltel. 25 kilómetros o así para que vaya tirando. Vale, estoy leyendo aquí que... Sí, ¡ostras! Se han descolgado ya, fijaos, ¿eh? Ah, bueno. Están ahí que se descuelgan, que no. Llegó y vamos a ponerlo ya, a darle uno de los últimos avituallamientos del día. De los míos siguen todos en el pelotón, sí, ¿no? Sí. Vale. Dos minutos. Había llegado a... Y ahora sí. 73 hombres se han descolgado. Azanza estará a punto de descolgarse porque se la curra mucho. Igual que Pablo y Juan José Oroz. Y 66 kilómetros para meta para el pelotón. Azanza ya se ha quedado. Aquí lo vemos. Sigue la distancia en 2 minutos. Gorka Verdugo, aún le queda. Le quedan fuerzas. Vale, 2 minutos, bien. Vamos a exprimirlo un poco más. 80. Bratkovich parece que había intentado moverse y Sandy Casar. Supongo que esto hará que... Bueno, voy a esperar un momentito antes de subirle tanto. Otra vez, otro contraataque. Más que nada para esperar a que Egoy Martínez llegue. ¿Por dónde va Egoy? Vale, ya parece que va llegando. Bratkovic aquí y Sandy Casar, nada, son 13 segundos, 11, nada, no. Ursaski también se había intentado meter ahí. Uno y medio que nos está sacando aquí los escapados. Llegó y ya casi que habrá llegado, ¿no? Le falta Samu, Mikel, Antón. Landa ya la va. Sí, Landa, ¿dónde está? Landa puede que sufra ya, ¿eh? Está ya con el ganchito, lo noto, ¿eh? Sí, está con el ganchito ya. Vale, ya ha llegado a... Queda Nieve, Mikel Nieve, Igor Antón y Gorka Verdugo. Y ya ponemos a Gorka a poner el ritmo tropical, como decía la guía. Ya cogemos a Ursarsky y a Sandy Casar. Y Bratkovic que intenta... Está ahí. Ahí está Bratkovic. Eterna promesa. Contador. Aquí duro. Estas rampitas de este puerto. Bueno, no es ni puerto todavía. Esta parte sube y baja. Es dura, ¿eh? El norte, la verdad es que esta vuelta han enseñado muchísimo norte, ha sido prácticamente todo norte.
Y la verdad es que queda muy bien, ¿no? A la hora de... Oye, ¿qué pasa, tío? ¿Dónde estás? Que no te deja pasar, Pires. ¿Quién ha hecho un cambio de ritmo ahora? ¿Ha habido alguien que ha hecho un cambio de ritmo? No, Gorka. Voy a poner a Gorka que pare un momento. Otra vez ahí, Casa, Rusarski y Brankovic, los mismos. Voy a esperar ahora que llegue Egoy Martínez antes de... Porque en ese repecho... Ha sufrido, ¿eh? A Zanza lo dejo ya avituallado porque se ha descolgado. Y nos queda solo Gorka Verdugo, que este será, puede que el último avituallamiento del día, es más que posible. Ya va a llegar, ahora está subiendo la distancia por esta, por este motivo. Bueno, de mientras aquí está Gorka recuperando un poquito de sensaciones. Y vale, otra vez, volvemos. Vamos a reventarlo ya. Se han cogido, cuidado, 2.40, ¿eh? Cuidado. 2.40 ya han llegado, hombre, gente importante, ¿eh? Kelderman, que tiene una buena clasificación. Bueno, ya está el trigésimo, ¿eh? Al final se le ha hecho dura al holandés la última semana. Bueno, aún queda mucha etapa, ¿eh? 45 kilómetros, 47 para nosotros. Y ahora en cuanto acabe Gorka Verdugo, que ataca otro. ¿Quién ha atacado? Hogerland. Johnny Hogerland. Ah, ya lo hemos cogido. 2.15, que había llegado a 2.40, así que cuidado. Esta etapa voy a sacrificar mucho a los hombres de Euskaltel porque es que ne necesito ganarla con Samu o intentarlo, ¿eh? Tiene que ser profeta en su tierra. Bueno, Gorka aquí ya está petado. Vale, vamos a por el siguiente hombre. Mikel Nieve. ¿Quién está por aquí? Leopold König. Vale, Gorka Verdugo lo mantenemos. Y Mikel Nieve, que está noveno en la clasificación. Y Goran Ton está el décimo, ¿no? Cuando quedan otra vez, bueno, Janesson y Glinski. Y aquí vamos a hacer una selección todavía mayor. Me pongo bien el micro. Vamos, Mikel. ¿Y quién se mete por aquí? Brankovic. Ah, Brankovic estaba detrás. Pensaba que seguía adelante. Serpa. Devenís. Meyer. Kolofnev. Riblón. Bueno, hay gente de nivel, ¿eh? Javier Moreno sigue. Pero bueno, hay alguno que estará bastante desgastado, ¿eh? Pero todavía quedan 30 kilómetros. Quedan más. Janesson. Iglinski. Ursaski. Ursaski ya va con el gancho. Y aquí ya 93 unidades en el pelotón. ¿Dónde está Egoy Martínez? Pua, están todos aquí ya cascados, ¿eh? Mikel Landa también. Mikel Landa va con el gancho. Menuda etapa infernal que estoy haciendo. Clasificado de tiempos. A 2.26 estamos. 2.29, cuidado. Sube el ritmo, Mikel. Aquí ya nos ataca hasta Caruso. Vale, ya cogemos a Iglinski y Ursaski. Este que está en tierra de nadie es Janesson. Dos veintiocho, se está 2.24, se mantiene la distancia más o menos. Aquí estamos ahora en descenso todavía, que bueno, en descenso va bastante bien Mikel Nieve. Estoy concentrado porque es que queda aún bastante, pero los 2 minutos esos y medio con la gente que hay delante me preocupa un poco, ¿eh?
Aquí voy a sacrificar un poquito la clasificación de Mikel, Nieve y Igor Antón, pero bueno, luego la siguiente etapa los puedo intentar escapar. En el Angliru. También cuanto más lejos, más margen pueden tener. Aquí ya Caruso, que se está poniendo un poco chulo. Pelotón 90 unidades. Estaba viendo a ver cómo estaban de avituallamiento de líquido, pero bueno. Vale, Mikel Nieves sigue ahí tirando fuerte ahora en esta rampa, bueno, en esta rampa pequeña. Y la distancia es 2 minutos. 2 minutos. Es que gente de nivel. Y quedan 20 kilómetros. Ahora ataca Hoegelin otra vez. Y Glinski, madre mía, vaya avispero es esto. Ursarski, pero si se están pegando un reventón aquí. Kelderman no, Kelderman pasa. 88 unidades en el pelotón. Bueno, era una etapa de 180 kilómetros más o menos. No creo que haya fuera de control. Vuelve a llover. Lo subo un poquito más. Landa también se ha quedado. Mikel Nieve va a tope. 1.56 o a 2 minutos casi. Igor Antón, que proteja a Samu. Y Samu, ¿dónde está? Vamos a subirlo ya. Está bien colocado además Alberto Contador. Molema, Bauke Molema. Y Alberto Contador, que parece que va a intentar atacar, sí. Y Samu está bastante detrás. Y Samu está bastante detrás, así que aquí. Vale. Vale, Mikel Nieve ya está petado. Que siga el ataque y Samu también. Bueno, ahora toca petar Igor Antón. No, Igor Antón no puede. Igor Antón no puede. Que siga rueda y Samu que se coloque. Ahí. No. No, porque no se va a colocar. Vale, ahora. Ahora se ha puesto delante, venga. Bueno, de ir detrás a de golpe, pones así como primero. Cuando faltan 10 kilómetros para meta. Aquí a tope. Este es Caruso, ¿no? Ya ni son ni Caruso y. Alberto Contador, ¿a cuánto está? Ahí ha llegado Alberto Contador como una bestia. A ver distancias. A 32 segundos tengo a Alberto Contador, a 32. Que es el de delante. Vamos, llega Samu. Ahí está. Colocarse ahí. Para. Que Alberto Contador está atacando. No, botón derecho, ¿no me va el botón derecho o qué? Ahora. A Samu, cuando quedan 5 kilómetros, a Alberto Contador, perdona, que siga. Madre mía, es que está muy cheto Alberto Contador, ¿eh? Es que es muy cheto. Uf.
Y encima ha seguido el ataque de Mollema, que ha gastado menos energía. Bueno, cuidado que parece que va tocado, ¿eh? Cuidado que parece que Alberto Contador va tocado. Yo pongo ya el gel, para lo que quede. Aquí Serpa, este será Serpa. Scarponi. Scarponi. Y estoy a 27 segundos de Mollema y Moreno. Javi Moreno y Meyer que siguen delante. Vale. Fusionado. Ahora solamente queda Mollema. Vamos, Samu. Vamos, Samu, que tienes margen. Con Iván Basso aquí en paralelo. Y Alberto Contador sufriendo. Alberto Contador sufriendo mucho. Y aquí ataco ya. Ataca Samu, ataca Samu. Vamos, vamos a por Mollema. Bah, nos saca medio minuto. No, Mollema, no, tío. Nos va a ganar Mollema. Nos va a ganar. Nos ha sorprendido. No sé que tenga ahí un pajarón increíble, pero no, no. Uf, está increíble. Ah, segundo. Segundo con Samu. Bueno, ya he intentado que no perder tiempo con Igor Antón. Ah, qué pena, toda la etapa controlándola y se me ha escapado en el último momento, pero bueno, más líder. No hemos podido ser profetas en la tierra de... en el Principado. Aunque Mollema nos ha sorprendido igual que la etapa que ha ganado en la Vuelta Real. Estaba ahí fijándome más en Contador y todo, que al final se la ha hecho largo, ¿eh? Ha quedado noveno. A ver cuánto habrán picado de tiempo. Y no, aquí no va a haber fuera de control, eso está claro. Ahora sí que ya podemos decir, queda Langliru todavía, que vale, Langliru es un puertaco. Rampones y largo además, pero... Mira, ahí viene Samu, qué pena. Mollema. Ni siquiera lo ha celebrado, qué tío más seco. Samu, Front y Basso, ¿eh? Vamos a ver los podium. Qué pena, ¿eh? No podía, lo siento por repetirlo, pero es que he intentado. Bueno, Froma 34 y Alberto Contador que se ha dejado casi un minuto. Con las bonificaciones voy a sacarle un minuto más. Y cuidado a ver si al final Froma le puede quitar el segundo puesto, ¿eh? Aquí vemos la general. Ah, no, está un minuto, no. Ya 3-0-3, Alberto Contador que le hemos sacado 59 segundos. Y Froma 4-17. Igual Antón se mantiene décimo. Y Nieve ha bajado, claro. Nieve. Por puntos, Samu más líder que nunca. Mikel Landa se queda aquí de décimo. Igual intento escapar Igor Antón, ¿eh? En la etapa del Angliru. Muy posible que lo intente escapar. Landa, nada, está sacando 59 puntos, ¿no? 17, 42, 59, sí. A From ya ha ganado. Qué épico. Mejor joven. Bah, aquí es que ha perdido posiciones Mikel Landa. Porque estaba ahí cerquita de Ulissi, pero ahora ya 16 minutos. Y por equipos sacamos 1 hora y 12 minutos, casi 13, a Belkin. Vamos a ver cómo se ha quedado al final en la general de momento Mikel Nieve, que supongo que aún así será top 15. Con todo el trabajo que he hecho de Euskaltel y ahí sacrificando y todo y segundo, pero bueno, va a ganar la vuelta Samu. Decimotercero Mikel Nieve y aquí habrá bajado bastante, ¿no? Mikel Landa ya 26º. Y Gorka, pues también. No, 49º. Bueno. Bueno, pues aquí os marco la penúltima etapa, que es una etapa más corta, 140 kilómetros. A lo mejor intentamos, siempre tiende a subir, a ascender, ¿no? Pero bueno, muy continuo, con dos puertecitos aquí, uno de tercera y uno de segunda, uno de primera justo antes, que siempre viene bien.
para que lleguen ya un poquito maduros, como dice Perico, e intentaremos mover a Igor Antón. Y bueno, me despido aquí, adiós, adiós, hasta luego, chao, chao, adiós.